Eh, bueno, Laura, estamos muy contentos porque se ven caras que hace tiempo no vivíamos en el balneario, hay consultas, se han concretado algunos alquileres, no quizás el número que estábamos esperando. Este, porque las medidas que ha tomado el vecino país Argentina, ahora con el tema de las tarjetas y demás, eso enlentece un poco el, el flujo de turistas. Pero bueno, optimistas, va a ser una temporada mejor que, que la pasada. No creo que llegue a los niveles de la temporada del 2019. Si sí el propietario que, que ha atendido a nuestra preocupación de, de bajar los precios, de escuchar ofertas, ha podido alquilar. Hay otros que, que han querido esperar y bueno. Llaman constantemente, ahora sí que escuchan alguna oferta porque la temporada está a la vuelta de la esquina. Sí, casas se han alquilado muchísimas. Se ve que con el tema del COVID la gente quiere estar en espacios abiertos, al aire libre. Eh, apartamentos con vista al mar. Ya se han alquilado varios. También tenemos menos mercadería este año que otros porque se ha dado que varios propietarios que no pudieron venir hace 20 meses ahora quieren disfrutar este verano de, de su apartamento y su casa. Por ende tenemos eh, también propiedades menos en el mercado de alquileres es como ha pasado con el tema de los taxis con Uber y, y son cosas que vienen y bueno, y hay que tomarlo como, como algo amigable y la inmobiliaria ahí tiene que competir y demostrar por qué buscar una plataforma por qué una inmobiliaria, la inmobiliaria se te rompió la plancha, levantás el teléfono y te lo solucionan, a veces la plataforma pasa eso, mismo la inmobiliaria tema de, de limpieza, cuando van a entrar, cuando vas a salir, son los servicios que uno presta, a mí la verdad que las plataformas y demás, no, 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 las veo como amigables, cada uno elige, son opciones de elegir y a mí me potencia más a la hora que me vienen a elegir, si ¿no? ¿por qué tengo que elegir una inmobiliaria? Porque una plataforma de inmobiliaria me, me ofrece eso, que a las 10 de la noche se, me saltó la llave de luz y me va a atender a alguien y me va a tratar de solucionar.